poner un ejemplo. Muy conocido este ejemplo. Work. Work es en presente. Worked en pasado. Es un verbo regular porque termina en de y se va a parecer al verbo que voy a poner a continuación. Observen. Cooked. Worked. Cooked. Vamos a ver otro. Play. Played. Verbo regular. Y vamos a poner el último. Ok. Watch. En pasado, watched. Recuerden que se llaman verbos regulares, pues porque todos tienen la misma terminación. Es de worked, cooked, played, watched. Y vamos a recordar que esto no se pronuncia pues como se ve. Worked. Es un sonido entre la D y la T. Worked. Cooked. Ok. Played. And watched. No vamos a pronunciar watched o cooked, ¿ok? No lo vamos a hacer así. It's worked, cooked, played, etc. En cambio, los verbos irregulares son aquellos que no terminan en ed. Tienen una forma muy diferente de escribirse. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en presente, get es en presente y el pasado de get es got. Por ejemplo, miren, es muy irregular. Voy a poner otro verbo. Buy, que es comprar. Y el pasado, bought. Miren, casi como que no se parece a esto. Esto se ve regular. Miren, terminan todos en ed. Y estas terminaciones pues son muy irregulares como lo indica el verbo. Regular and irregular. Pongamos otro muy conocido que lo vamos a utilizar aquí. Had. Y el verbo, pues, es... Oh, no, sorry. En presente es, sorry. En presente tenemos have, presente. Y el pasado es had. Ok, en el ejercicio que tenemos que ver a continuación y resolverlo, tenemos que utilizar uno de estos verbos. Si ustedes recuerdan, el verbo mirar televisión era este, watch. Ok. ¿Y cómo hacemos una oración negativa? ¿Recuerdan? ¿Cómo hacer una oración negativa? Tenemos que utilizar el auxiliar en pasado en negativo. El auxiliar en pasado era el did más el not. Al yo unir el did más el not, teníamos como resultado el didn't. Ya nos estamos acordando. Didn't. Con esta información vamos a ver cuál era la respuesta al problema que teníamos en pantalla. Veamos. Okay, and that's the answer. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste el día de ayer? I watched TV. I watched TV. I watched TV. Pues me vi la televisión. Y vemos la oración negativa que está en la parte inferior. Dice, I didn't go out. Yo no salí, pues me quedé. I watched TV and I didn't go out. Ok, espero que ustedes hayan pues resuelto el problema. Pero tenemos más ejercicios aquí en Talk para recordar el pasado simple. El pasado, los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos ahora a continuación a ver otro... Ok, vamos a ver otro ejercicio, otro problema. Y vamos a ver si ustedes pues lo pueden hacer. Vamos a probar nuestro conocimiento del tiempo pasado. Ok. All right. Y la pregunta dice, ¿Did you go shopping last Friday? Vamos a repetir una vez más. ¿Did you go shopping last Friday? ¿Fuiste de compras el viernes anterior? ¿Did you go shopping last Friday? Y miren, tenemos que hacer una oración negativa. Al principio dice, no, not go shopping. Ya tenemos idea de cómo resolver ese ejemplo. No fui de compras, tengo que decir, no fui de compras, pero dice, I, tengo que poner go see a movie. ¿Qué será? Pero me fui a ver una película. Ok, ¿cómo vamos a armar esta oración? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué les parece si vamos al pizarrón y lo vamos a resolver? Ok, recuerden. Ok, una oración positiva es súper fácil. Lo único que tengo que poner es
el sujeto aquí y aquí tengo que poner un verbo. En estos ejemplos estamos viendo los verbos en pasado. ¿Ok? ¿Listo? Teníamos el primer ejemplo. Decía, el primer ejemplo de hecho era una negación. Era una negación. No me fui de compras. ¿Ok? ¿Cómo hago la negación? Súper fácil. Entre el verbo y el sujeto, aquí voy a poner una negación, pero la negación tiene que ser en pasado. ¿Cómo realizábamos la negación en pasado? Con el didn't. ¿Ok? Entonces, aplicando esta fórmula, digámoslo así, vamos a poner no fui de compras. ¿Quién no fue de compras? Yo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner I. La negación en pasado sería didn't. I didn't, y aquí voy a poner el verbo, súper fácil. I didn't go shopping. Ok, ahí tengo la respuesta. Ahora, ¿cómo la haría en manera positiva? Súper fácil, no tengo que poner aquí la negación. Entonces dice, no fui de compras, pero me fui a ver una película. Súper fácil, ¿quién se fue a ver una película? Yo, tengo el sujeto. El verbo ir, recuerdan que estaba en presente, go. ¿Recuerdan cuál es el verbo ir en pasado? Es went, es un verbo irregular. I went. ¿Y ustedes recuerdan cómo se une los dos verbos? Aquí tengo el verbo 1 y aquí el verbo 2. Para unir los verbos tenía que poner to. I went to. Y el otro verbo era see. A movie. Dice, yo me fui a ver una película. I went to see a movie. I didn't go shopping. I went to see a movie. Vamos a ver la respuesta en la diapositiva. ¿Cómo la vamos a tener? Veamos. Ok, did you go shopping last Friday? No, I didn't go shopping. Miren, tenemos ahí la negación del verbo. I didn't go shopping. I went to see a movie. I went to see a movie. Tengo el verbo irregular go unido a otro verbo a través de to. I went to see a movie. All right. Vamos a ver el próximo ejercicio y les voy a dejar a ustedes que lo resuelvan en casa, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos a continuación y no les voy a dar mucha explicación, pero quiero que ustedes lo hagan en casa. Vamos a ver si está difícil o está fácil. Veamos, esperemos que esté fácil. Ok. Did you study for the English test? Did you study for the English test? Y miren, el joven creo que no estudió para el examen. Did you study for the English test? No, y tengo dos espacios. No, papá, papá. No, Y dice, not have enough time. Creo que ya hemos recordado cómo hacer una negación. Vamos a ver a continuación la respuesta. ¿Cómo contesto a esta pregunta? Que está muy parecida a los libros de texto que nos ponen en la escuela, ¿verdad? ¿Se ha topado con esto? Y ahí tenemos la respuesta. Did you study for the English test? No, I didn't. No, I didn't. Y recuerden, si me están preguntando con did, respondo con did, pero en forma negativa, porque la respuesta es negativa. Did you study for the English test? No, I didn't. I didn't have enough time. No tuve mucho tiempo y la oración de abajo la hemos hecho negativa. Recordando, ¿cómo se hace una oración negativa en pasado? Tengo que añadir el auxiliar negativo, en este caso didn't, antes del verbo. I didn't have enough time. No tuve suficiente tiempo. Ok, vamos ahora a ver verbos regulares. Creo que tenemos, sí, unos verbos regulares. ¿Y recuerdan cuáles son los verbos regulares? Son aquellos que les aumentamos la ed. Vamos a ver a continuación este ejemplo que está súper fácil. Ok. Did you go out last night? Did you go out last night? ¿Saliste la noche anterior o ayer en la noche? ¿Saliste? Y vemos pues que el joven de la foto no salió. Y nos está diciendo, no, I just, y tengo el verbo stay. Recordemos que este verbo stay significa, a ver, vamos a ver si en casa se acuerdan de este verbo, stay, quedarse. I just, tengo el verbo en presente, stay home. Creo que el joven quiere decir, no, dice, solo me quedé en la casa. And I, bueno,
clean. Este es otro verbo regular. ¿Recuerdan? Clean es limpiar. Y como son verbos regulares, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convertirlos en pasado? Súper fácil. Solo tenemos que añadirle la ed al final. Y vamos a ver la respuesta en la siguiente diapositiva. Ok. Very good. Ok. Did you go out last night? Did you go out last night? No. I just stayed home. I just stayed home. No vamos a pronunciarle stayed, ¿ok? Stayed. I just stayed home and cleaned my room. I just stayed home and cleaned my room. Son verbos regulares porque les estoy añadiendo la ed. No es un verbo irregular. Ok, ¿y qué tal si vamos a ver a continuación en el siguiente ejemplo un poquito más de verbos irregulares? Habíamos visto algunos. Get, have, do. Ok, el siguiente ejemplo tiene que ver mucho con verbos irregulares. Vamos a ver. Ok. What did you do last weekend? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? What did you do last weekend? Y pues la señora que está ahí en la foto nos dice, not much. I just, have write a report. Y es un ejercicio similar al que ya habíamos visto, uno de los que ya habíamos visto anteriormente. Tengo que hacer la primera oración negativa. ¿Cómo voy a hacer la negativa? Pues ya ustedes recuerdan, tengo que añadir el didn't. Y tengo ese verbo en el segundo ejemplo, have, y el verbo have en pasado era, a ver si se acuerdan en casa, exactamente, had. ¿Cómo voy a unir el verbo have con el write? A través de la partícula to. Dos verbos los vamos a unir con to. En la mitad vamos a poner to. Ok, entonces veamos la respuesta para ver cómo vamos a resolver este ejercicio. I didn't do much. What did you do last weekend? I didn't do much. I didn't do much. El didn't es el auxiliar negativo que me indica que la negación está en pasado. No hice mucho. ¿Qué hiciste el fin de semana? No hice mucho. I just had to write a report. I just had to write a report. Dice, solo tuve, miren, el verbo tener en pasado. Tuve que escribir un reporte, un informe. Tuve que escribir un informe. Los dos verbos los estamos uniendo con la partícula to. I just had to write a report. Vamos a ver el último ejercicio antes de ir a nuestro resumen del programa del día de hoy. Ok, esta vez tenemos algo que ver con compras y este verbo comprar. Vamos a recordar cómo se dice el verbo comprar en pasado. Veamos. Ok. What did you do yesterday afternoon? What did you do yesterday afternoon? ¿Qué hiciste ayer en la tarde? Y ahí tenemos algunos ejercicios que vamos a resolver. Buy, necesito saber cómo es el verbo buy en pasado, y ese es un verbo irregular. Entonces, si ya sabemos que es irregular, me puedo figurar que no tiene que ir con la ed. Ok, dice, buy a computer, but not pay. Tengo que hacer una negación. ¿Cómo voy a hacer la negación? Con el didn't. Not pay cash. Dice, I use, y este verbo use es verbo regular. Dice, I use my credit card. Vamos a ver cuál fue la respuesta a este ejercicio en el cual estamos utilizando regulares e irregulares. Very good. I bought a computer. Bought. I bought a computer. Compré una computadora, y ahí estamos recordando cómo se dice comprar. I bought a computer. Bought. I bought a computer. But I didn't pay cash. I didn't pay cash. Pero no pagué en efectivo. I used my credit card. Y este es un verbo regular, ya la que estamos utilizando, la E y de ED. I used my credit card. Y antes de despedirnos, veamos a continuación el resumen de la revisión de la unidad 10. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. Ok, teníamos los verbos regulares,
Verbos irregulares. Verbos regulares son aquellos que le aumentamos la ED. Ejemplos, I watched TV, I cleaned my room, I stayed home. Los verbos irregulares, pues no, son lo contrario. No llevan ED. Tenemos ahí algunos ejemplos. I went shopping, I bought a computer, I had to write a report. Y para hacer oraciones negativas, lo único que tengo que poner es la negación en el auxiliar negativo, didn't. Y recuerden que cuando ya tenemos el auxiliar o la negación, el verbo tiene que ir en la forma normal, ya que el pasado se encuentra en el auxiliar y no en el verbo. Ejemplos, I didn't do much, no hice mucho. I didn't go out, no salí. I didn't pay cash, no pagué en efectivo. I didn't clean my room, no limpié mi cuarto. Ok, y este programa fue un recuento de lo que habíamos estudiado en los verbos en pasado, el tiempo en pasado. El próximo programa vamos a recordar cómo hacer preguntas en pasado. Y para esto, pues, tiene mucho que ver el auxiliar did. Veamos a dónde nos pueden escribir si tienen preguntas sobre este programa o los otros que hayamos hecho. Es en a través de talk@utn.edu.es. Y pueden observar esta clase y todas las clases que ustedes quieran en nuestro canal en YouTube, TalkUTV. Okay, I think it was a really, really good time being here with you guys. Fue un tiempo muy, muy, muy chévere estar aquí con todos ustedes en casa aprendiendo, motivados en el aprendizaje del inglés. Y recuerden que si ustedes tienen preguntas, háganos, pregúntenos aquí. Aquí estamos con toda la disposición de satisfacer sus dudas en cuanto a lo que tiene que ver con el inglés. Espero que la hayan pasado súper bien y conmigo será hasta el próximo programa. Bye, see you soon, have a great day, bye. Once again for another episode here on Talk. Bienvenidos todos ustedes una vez más para otra clase aquí divertida en Talk. Este programa es un esfuerzo que hace la Universidad Técnica del Norte con la finalidad de llegar a todos ustedes y motivarles en el aprendizaje y enseñanza de este idioma muy súper importante. Ok, el día de hoy me acompaña Analía Arcos. Ella es estudiante del proyecto College Horizons y está aprendiendo inglés aquí en la Universidad Técnica del Norte. Analía, how are you today? I'm fine, thank you. I heard that you speak a very good English. Is that true? Yes, I think. Okay, she speaks a very good English. Yeah, I can notice that. Okay, podemos notar que Analía habla un muy buen inglés y ella va a ser como nuestra profesora el día de hoy, ya que nos va a ayudar a, bueno, estamos repasando el tiempo en pasado, ¿recuerdan? El tiempo simple en pasado. Eso vamos a practicar el día de hoy con Analía. Pero antes, para adaptarnos un poquito más al tema, bueno, vamos con la pregunta de la semana. ¿Recuerdan qué estamos preguntando esta semana? Tiene que ver con música e instrumentos musicales. What instruments can you play? And that's today's question, Analía. So we're going to repeat, okay? So repeat after me. What instruments can you play? What instruments can you play? Okay, we're going to do it once more. What instruments can you play? What instruments can you play? Very good. Y para que todos en casa repitamos muy despacito, lo vamos a hacer después de mí. What? What? Instruments? Instruments? Can? Can? You? You? Play? Play. What instruments can you play? ¿Qué instrumentos puedes tocar? ¿Qué instrumentos podemos, pues, entonar? Y tenemos algunas opciones. Lo que vamos a hacer es, si en la opción A, por ejemplo, dice yo puedo tocar la guitarra, I can play the guitar, vamos a omitir guitarra y le vamos a poner por el instrumento que ustedes pueden tocar. Ejemplo, ustedes pueden tocar la flauta, en lugar de poner guitar, vamos a poner flute. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacer esto con la siguiente diapositiva, veamos.
Okay, so what instruments can you play, Nalia? I can play everything, the guitar, the trumpet, and the drums. Very good. We're going to do it again. Let's do it again. What instruments can you play, Nalia? I can play everything, the guitar, the trumpet, and the drums. Very, very good. Y ustedes en casa, en lugar de poner everything, podemos poner, por ejemplo, guitar. Podemos decir, I can play the guitar. Si no podemos tocar la guitarra y, por ejemplo, podemos tocar la trompeta, sería, I can play the trumpet. Y si no podemos tocar ni la guitarra ni la trompeta y podemos tocar, por ejemplo, las percusiones o la batería, ¿cómo quedaría la oración, Analia? I can play the drums. I can play the drums. Very good, Analia. Entonces, está súper fácil. Lo que vamos a hacer es utilizar esta frase, I can play, y luego vamos a poner el instrumento musical que podamos tocar. Can you play any musical instruments? Actually, I don't. You don't play any musical instruments? I don't play. So you can't play? No, I can't. You can't play. Okay, y una de las respuestas que vamos a ver a continuación es, si no podemos tocar un instrumento musical, ¿qué se puede decir? No puedo tocar nada. ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues veamos a continuación. Okay. Bueno, y en este, bueno, tenemos el ejemplo de que a alguien le gusta tocar el piano. Okay, let's practice the conversation. What instruments can you play, Analia? I can play the piano. I really like it. All right. En lugar de poner piano, vamos a poner otro instrumento musical. ¿Te parece, Analia? Okay. Okay, practiquemos la conversación. What instruments can you play? I can play the piano. I really like it. All right. Y en lugar de poner piano, pongámosle otro instrumento musical. I can play the flute. I really like it. Very good. I can play the flute. Y si pudieras tocar, por ejemplo, la guitarra, ¿cómo quedaría? I can play the guitar. I really like it. Very good. I can play the guitar. I can play the drums. I really like it. Esta última oración que estábamos viendo significa me gusta mucho. I really like it. Y ahora sí vamos con un ejemplo. Si es que ustedes no pueden tocar un instrumento musical, ¿qué se puede decir? Veamos a continuación. Okay. What instruments can you play? What instruments can you play, Analia? I can't play anything, but I'm learning to play the guitar. Very good. Let's do it one more time. What instruments can you play? I can't play anything, but I'm learning to play the guitar. Very good. Y ahí tenemos esta expresión. I can't play anything. I can't play anything. Y si no podemos tocar ningún instrumento musical, podemos utilizar esta oración. I can't play anything. No puedo tocar nada. But I'm learning to play the guitar. Y veamos al señor de la foto, pues he's learning to play the guitar, right? He looks like that. So let's practice the conversation one more time, Analia. Now, can you ask me the question this time? What instruments can you play? Well, I can't play anything, but I'm learning to play the guitar. I can't play anything. Well, actually, no, I can't play guitar, actually. De hecho, yo sí puedo tocar la guitarra, diría, I can play the guitar, and I really like it. Vamos ahora la última respuesta, la última respuesta a la pregunta de la semana. What instruments can you play? Veamos qué tenemos a continuación. All right. So, Analia, what instruments can you play? What musical instruments can you play? I can't play any musical instruments, but I can sing very well. All right. Now, would you ask me the question? What instruments can you play? All right. I can't play any musical instruments. I can't play any musical instruments, I'm sorry. But I can sing very well. Dice, no puedo tocar ningún instrumento musical, pero puedo cantar muy bien. Pero puedo cantar muy bien. No puedo tocar instrumentos, pero puedo cantar bien. But I can sing very well. Y esa fue la pregunta de esta semana que tenía que ver con música y con el can. Aprovechando que estábamos repasando cómo estudiar el verbo modal can, ¿recuerdan? Can. I can, yo puedo. You can, tú puedes. I can't, no puedo.
Ahora, lo que tenemos que ver el día de hoy, más bien dicho, recordar, repasar, es el tiempo pasado, the past tense. Pero lo vamos a hacer ahora no como afirmaciones o negaciones, más bien lo vamos a hacer como preguntas. ¿Ustedes recuerdan cómo se hace preguntas en pasado? Y para eso tiene que ver mucho, mucho este verbo auxiliar did. Así que veamos cuál es el tema del día de hoy. Today's topic is past tense questions. Let's repeat this. Past tense questions. Past tense questions. Past tense questions. Past tense questions. ¿Qué significa esto? Pues preguntas del tiempo, en pasado. Tiempo pasado. Very good, Analia. Y ahora, sí, Analia nos va a ayudar a resolver los siguientes problemas que hemos puesto aquí en TOC, ¿ok? Are you ready, Analia? Yes. Yes, you're ready? Yeah. Ok. Entonces, Analia está listo y esperamos que ustedes también estén listas en casa. Vamos con el primer problema. Veamos. Ok. Y recordemos que estas preguntas tienen que ser en pasado. Y mira, Analia, ahí tengo last, do, Batman, what, week. Y te voy a ayudar un poquito, pues last significa el anterior. Do, tenemos ahí un verbo hacer. Batman sería la persona de la que necesitamos averiguar. What, qué, y week, semana. Y tenemos adicionalmente a eso que contestar. Dice he, go, tenemos el verbo ahí. Tenemos que ponerle en pasado. Tenemos que recordar cuál es el verbo go en pasado. To the supermarket. ¿Cuál crees que deba ser la pregunta, Analia? What did Batman do last week? All right, maybe, okay, let's see. ¿Y la respuesta cuál crees que será? He went to the supermarket. All right, pues antes de irnos a la respuesta y ver si Analia pues, pudo resolver el problema, ¿qué tal si vamos a hacer un pequeño análisis en el pizarrón? ¿Ok? ¿Te parece, Analia? Ok. Ok, entonces vamos a mostrarles a todos ustedes cómo hacer preguntas en pasado. Vamos a recordar. Okay. All right. Ok, es muy importante que logremos identificar el sujeto de nuestra oración. Y recordemos que el sujeto siempre va a ir después acompañado de un verbo. Ok. Entonces, en la oración, ¿recuerdas cuál era el sujeto, Analia? Batman. Batman. Ok, Batman. Batman. ¿Y qué verbo teníamos ahí usando? Do. Do. Batman, do. Y obviamente después vamos a colocar el complemento. Batman do last week, ¿verdad? Last week. Ahora, es muy importante que antes del sujeto vamos a poner este auxiliar que me va a decir en qué tiempo voy a realizar esta pregunta. Es muy importante poner el auxiliar que me va a decir en qué tiempo voy a hablar. ¿Tú recuerdas cuál es el auxiliar que tenemos que utilizar para hacer la pregunta en pasado? Did. Did, exactamente, did. Ok, y el espacio que me sobra es poner what. Todas estas palabras las teníamos desordenadas en la diapositiva, pero ahora las tenemos ordenadas a través de esta, digámoslo que fórmula. Primero va el auxiliar que me indica el tiempo en el que estoy realizando la pregunta, el sujeto, es decir, de quién estoy hablando en la oración, y el verbo. La pregunta sería, what did Batman do last week? ¿Qué hizo Batman la semana pasada? Y tenemos una respuesta que decía, he, ok, voy a hacerle de color azul, ok, he, teníamos un espacio así, aquí teníamos el verbo go, to the supermarket, to the supermarket, market. Ok, y aquí pues estamos recordando la clase anterior, habíamos visto cómo se dice el verbo go en presente, en pasado. Es un verbo irregular, ¿tú te acuerdas, Analia? Yes, went. Went, exactamente, very good, Analia. Go en presente es go, bueno, de hecho, ir en presente es go y el pasado es went. Went. Lo único que tengo que hacer es, en este espacio, en lugar de poner go, voy a poner went. Went. Y esta sería la respuesta al problema que habíamos planteado. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver la respuesta? ¿Sí? ¿Te parece, Analia? Ok. Ok, pues vamos a verla a continuación. Si
si estamos en lo correcto o no, veamos. Okay, what did Batman do last week? Very good, Analia. You were right. So let's practice the conversation. Ask me the question, please, Analia. What did Batman do last week? Okay, he went to the supermarket. He went to the supermarket. Y ahí vemos el verbo go en pasado. Este es un verbo irregular. ¿Por qué son verbos irregulares? Recordarán que en la clase anterior habíamos dicho que los verbos irregulares, más bien dicho, sí, ¿cuáles son los verbos irregulares? ¿Tú te acuerdas, Daniela? Went. Ok. Sang, got, did. Y estos verbos irregulares eran aquellos pues, que no terminan en ed. Y todos los que sí terminan en ed, pues son verbos regulares. Por ejemplo, worked, que se escribe worked, pero no se pronuncia así. Smoked, que se escribe smoked. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, el siguiente problema, y ustedes le van a ayudar a Analia a resolverlo. Ok, ya está súper más fácil, Analia. Mira, tenemos ahí un espacio. ¿Y qué crees que tengo que poner ahí? Did you get up early yesterday? Did you get up early yesterday? Bueno, puede ser. Y la respuesta dice, no, I didn't. I got late work. I got late to work. Ahora sí, quiero que me indiques algo, Analia. ¿Por qué crees que va el did al inicio de la oración? Porque es una pregunta de yes, no question. Ok. Bueno, para satisfacer esas dudas que tenemos, ¿por qué va el did? ¿Y qué tengo que poner ahí? ¿Qué tal si vamos a analizar? Otra vez nos vamos al pizarrón, ¿ok? Y vamos a analizar bonito este auxiliar did, ¿ok? Nos vamos a ir con este auxiliar did, ¿ok? Este auxiliar did, si nosotros queremos darle un significado, did, pues no significa nada. No tiene ningún significado, ¿sí? Pero este did lo único que hace es a una oración que yo le vaya a colocar el did, es darle la característica de pasado. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, oh, a ver, veamos, you work yesterday. Ok, si yo quiero hacer esta pregunta en pasado, veo que necesito una palabra que le haga toda la pregunta en pasado. Bueno, tengo aquí una clave que sería yesterday, ¿verdad? Pero ¿qué tal si es que yo le borro yesterday, que significa ayer? ¿Cómo podría ser esta oración, work, cómo le podría ser en pasado? Muy fácil, necesito este auxiliar did. Did. Did you work? Al yo leer esta oración, did you work, esta pregunta, lo que estoy diciendo es que el did me está indicando que esta pregunta está en pasado. Okay. No tiene ningún significado. Lo único que hace es auxiliarle a este verbo, por eso se llama auxiliar, auxiliarle para hacerle este verbo en pasado. No puedo hacer esto. Espero que no cometan este error en casa. Did you, a ver, le voy a poner aquí en azul para que me puedan diferenciar. Did you work? Ok, no puedo hacer esto. No puede ser por dos, bueno, por una razón. Si yo le pongo el verbo en pasado worked, ¿sí le ven? Y tengo el auxiliar que ya me está indicando pasado, es como que estoy haciendo dos veces el pasado. Y eso no puede funcionar así. La gramática en inglés me dice que eso no puede suceder. Entonces, únicamente necesito el auxiliar para hacerle la oración en pasado. El ejemplo que vimos en la diapositiva era did. You, ¿recuerdas? Yes. Era did, que sería el auxiliar en pasado. Did you get up earlier, right? Yes. Did you get up early? ¿Te levantaste temprano? Y vemos que este auxiliar did está haciéndole este verbo pasado. Did you get up early? ¿Te levantaste temprano? Y vamos a ver a continuación si es que esa es la respuesta. Veamos en la siguiente diapositiva la respuesta. Did you get up early yesterday? Very good. You were right, Analia. Did you get up early yesterday? No, I didn't. I get
late to work. I got late to work. Y ahí vemos el get que está en pasado. I got late to work. I got late to work. Y en la siguiente, es una de las próximas clases, vamos a recordar cómo este get le afecta a un adjetivo. Si ustedes pueden observar, este late significa atrasado o tarde. Al yo unirle con el verbo get en pasado, es como que se convierte en verbo. Yo me atrasé al trabajo. I got late to work. Pero eso lo veremos en una de las siguientes clases. Okay. Pero ahora vamos con el siguiente ejemplo. ¿Te parece si vamos con más ejemplos? ¿Ustedes quieren saber más? Vamos a repasar más aquí en Talk. Veamos qué tenemos a continuación para ustedes. Ok. Y creo que con la explicación que ya vimos en el pizarrón, tú ya me puedes decir qué pregunta o cuál es la respuesta que tenemos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Tenemos, go, where you last night? Where did you go last night? Oh, very good. Where did you go last night? Ok, esa podría ser la respuesta. ¿Y tenemos algún más problemas en la parte de abajo? We didn't go anywhere. We just stayed at home. All right. Entonces, Analia nos está diciendo, pues, where did you go last night? ¿Dónde te fuiste la semana pasada? ¿Dónde se fueron? Porque ahí tenemos dos personas. ¿Dónde se fueron ustedes? Dice Bart y Lisa. ¿Dónde se fueron ustedes la noche anterior? Y dice, we didn't go anywhere. We didn't go anywhere. Ah, ahí tenemos una negación. We didn't go anywhere. Dice, a ver, vamos a ver si es que hemos estado en lo correcto. Veamos la respuesta en la siguiente diapositiva. Ok. Vamos a ver. Ok, yes, you were right. Where did you go last night? Correct. Tenemos la oración. La oración está formada. Where did you go last night? We didn't go anywhere. We didn't go anywhere. Y vemos que ese auxiliar negativo está ahí. Didn't. Didn't es la negación en pasado. Nosotros, dice, no nos fuimos a ningún lado. We didn't go anywhere. We just stayed home. Dice, simplemente nos quedamos en la casa. We just stayed home. Y tenemos más ejemplos. Ok, ¿qué tal si ustedes pues se van a una fiesta? Ok, y les presentan a alguien. Veamos el siguiente ejemplo a ver qué tenemos. Ok, mira, y ese está parecido al ejercicio que ya vimos. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Analia, ayúdame. Did you go to the party yesterday? All right, it could be, did you go to the party? Ok, sí, puede ser, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal si le ponemos otro verbo? Did you watch to the party? No queda, ¿verdad? No. All right. Vamos, ¿qué verbo puede ser? Did you go to the party? Esa es tu respuesta. Very good. Ahora, ¿cómo le completo la pregunta? Yes, I do. I met someone interesting. Yes, I do. I met someone interesting. Ok, pues vamos a ver si Analia estuvo en lo correcto. Si es que el verbo en la parte superior era go. Y la respuesta era, yes, I do. I met someone interesting. Vamos a ver la respuesta a continuación. Okay. Uy, y creo que nos jalamos en la última. Yes, I did. Ahora sí, ¿sí recuerdas por qué va el yes, I did ahí? Yes. Tenemos auxiliar en pasado en la pregunta. Mira, did you go to the party yesterday? Dice, ¿tú fuiste a la fiesta ayer? Dice, did you go to the party yesterday? Yes, I did. Mira, ese yes, esa respuesta corta tiene que ir igual en pasado. ¿Cómo te das cuenta que la respuesta corta está en pasado? Por el auxiliar. Por el auxiliar, did. Very good, Analia. So, did you go to the party yesterday? Yes, I did. Y ahí Analia nos estaba indicando el verbo meet en pasado, met. I met someone interesting. Recuerden, meet significa conocer. I met, yo conocí a alguien interesante. Did you go to the party? ¿Te fuiste a la fiesta? Yes, I did. I met someone interesting. Conocí a alguien interesante. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Y en este ejemplo tenemos, igual, es igual que la última pregunta. ¿Cómo le ponemos eso en orden? A ver, Analia, vamos a ver. What did you have today for breakfast? Ok. What did you have for breakfast? Bueno, como que les queremos preguntar a las personas de ahí, ¿qué desayunaron el día de hoy, no es cierto? ¿Qué desayunaron por el día de hoy? Y tengo ahí dos espacios vacíos. ¿Cómo podemos llenarle ahí? I ate some fruit and my wife.
ate orange juice. Ok, vamos a ver. Entonces, este sí está un poco difícil, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver cuál ha sido la respuesta para, pues, analizarla. What did you have for breakfast today? What did you have for breakfast today? ¿Qué desayunaron el día de hoy? What did you have for breakfast today? I ate some fruit. Correct, Annalie. You were right. Dice, comí un poquito de fruta. I ate some fruit. And my wife had orange juice. Y ahí tenemos este verbo irregular, have, que en pasado es... ¿Tiene o tuvo? Tuvo, yes. I had, my wife had. Pero en este caso, recuerden que cuando utilizamos have con comida, significa servirse o comer. Dice mi esposa, se sirvió un poquito de jugo. Se sirvió, tomó jugo. Okay. Very, very good. Ok, ¿qué les parece si antes de terminar el programa nos vamos a el resumen del día de hoy? ¿Qué vimos al día de hoy? ¿Qué repasamos del día de hoy? Porque estos dos temas ya los habíamos visto anteriormente. Veamos en esta diapositiva. Ok, y así es como se forman las preguntas. Es muy importante localizar el sujeto de la oración seguido del verbo. Pero, ¿cómo hago la pregunta en pasado, Annalie? Where did you go yesterday? Ok. ¿Cuál de esas palabras me indica que está en pasado la oración? Did. Did. Este es el auxiliar que me dice que la pregunta está en pasado. Where did you go yesterday? ¿Dónde te fuiste el día de ayer? Ahora, tengo la siguiente pregunta. Did Batman buy vegetables? Did Batman buy vegetables? Miren, tenemos el auxiliar, pero cuando ya tengo el auxiliar, el verbo, ¿cómo tiene que ir, Annalie? ¿En pasado o en presente? En presente. En presente. Ya tengo que ponerle en presente, by, no en pasado, porque el auxiliar pues ya me indica el pasado. El pasado. Did Batman buy vegetables? ¿Batman compró vegetales? Otra pregunta dice, what did you do last week? Misma estructura. ¿Qué hiciste el día de ayer? Y tenemos la última pregunta. Ayúdame a ver, Annalie. Did they have juice for breakfast? Did they have juice for breakfast? Y observamos nuevamente que el verbo have se encuentra en presente, ya que el did está cumpliendo la función de hacerle pasado. ¿Ok? Si ustedes tienen preguntas, les gustó este programa y quieren hacernos comentarios, veamos en la siguiente diapositiva dónde pueden escribirnos en talk@utn.edu.es. Y todas las clases, un curso completo de inglés que está completamente a su disposición en nuestro canal en YouTube, TalkUTV. Ustedes únicamente tienen que digitar en el buscador de YouTube las palabras TalkUTV y tenemos ahí acceso a todas las clases que hemos visto el día de hoy. Preguntas que ustedes tienen las vamos a contestar con mucho gusto aquí en el programa. Espero que la hayan pasado bien y hayan disfrutado y aprendido mucho el día de hoy. Analia, it was very nice to have you here, and I hope to have you in another opportunity, okay? Okay, thank you. Bye, and have a great Bye. Day. Bye. Bye, guys, and see you next class. Enjoy it. Bye.